25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este capítulo especial de Sin Filtros. El día siguiente de, se podría llamar esto, especialmente para los conglomerados que han administrado la democracia en estos últimos 30 años, que fueron duramente castigados, por decirlo de alguna manera, con la múltiple elección o la mega elección del día de ayer. Vamos a hacer un análisis hoy día. Hemos invitado a dos analistas, cientistas políticos, que nos van a dar una mirada también respecto del panorama. Y cómo quedó el mapa del poder, de alguna manera, luego de esta elección que premió, de alguna manera, a aquellos grupos que hace algún tiempo eran minoría, eran vistos como grupos emergentes, de alguna manera, y realmente lo que ocurrió ayer en muchos lugares, alcaldías claves, escaños constituyentes también bastante importantes, la verdad que le tapó la boca a varios y a varias. Queremos conversar acerca de cómo queda Chile y cómo se proyecta también el trabajo de la Convención Constituyente, por supuesto. Quiero partir saludando, no sé si partir por el pasado y luego ir al futuro, o partir por los que perdieron y los que ganaron. La verdad que no lo tengo muy claro, pero quiero partir por ella, que es la única sonrisa que desde que llegó hasta este estudio se ve exultante por todos lados, ¿no? Desde las entrañas del Frente Amplio, luego de haber conseguido también las firmas para el candidato que apoya, por supuesto, se supo, o sea, algunas horas que Gabriel Boric ya va a poder participar de la primaria legal. Señoras y señores, Natalie Campuzano en el estudio de Sin Filtro. El aplauso de los compañeros y las compañeras, ¿ah? Feliz. ¿Cómo está Natalie Campuzano? Feliz, feliz, porque fue una, yo digo para todos, ¿no? Para todos y para todas, una tremenda lucha por los candidatos, ¿no? También la apuesta de los constituyentes, también nuestros candidatos, los gobiernos locales. Nos fue muy bien. Creo que debemos estar contentos cuando tenemos grandes victorias, pero también asumirlo con la responsabilidad y la humildad necesaria para enfrentar el momento histórico de Chile. Y bueno, esa es la política que nosotros queremos hacer desde ahora, pero no te puedo mentir que estoy feliz. Nos quedamos hasta muy tarde celebrando. Y en lo personal, muy contenta porque en Chile nos fue muy bien, pero también en la región de Valparaíso arrasamos con gobiernos locales y también con los candidatos a las constituyentes. ¿Cómo estaban las calles de Valparaíso ayer? Preciosa. Sí, ¿no? Valparaíso es precioso, pero más precioso. Viña del Mar también, ¿no? Donde, y la Quinta Región y muchos lugares de Chile también tienen rostro hoy día conducido y liderado por mujeres, que no es menor. Voy al otro extremo. De alguna manera se ha calificado acá como conservador, adhiere a la derecha históricamente. Los candidatos comunistas que pasaron aquí o Frente Amplistas sudaron frío con él muchas veces y da algo en la derrota también, por supuesto, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos, reconociéndolo, la fiesta de la democracia. Lo primero que hay que hacer es reconocer los resultados. Eso es lo más importante para proteger esta democracia, reconocer a los triunfadores como tales, que en las urnas te ganan y eso se valora. Y eso hay que respetarlo desde un principio, felicitar a los ganadores y hacerle un llamado a mi sector. Si yo tengo que hablar a nombre de los míos, de los que lo pasamos mal ayer, de los que estamos hoy en día en el piso y tenemos que levantarnos. Y para levantarnos no podemos estar pensando, amigos, en la casa, en la siguiente presidencial, en la siguiente parlamentaria, si no somos capaces de construir un relato que venga desde las ideas, que es algo que yo he intentado levantar siempre en este programa, que nosotros lo que hacemos es defender un modelo, una concepción de sociedad, y no estamos para defender a grupos de intereses específicos. Y eso es súper importante, que básicamente la derecha se logre rearticular, porque este porrazo fue bien duro, hay que asumirlo como una derrota. Podemos tener ciertos matices respecto a la cantidad de constituyentes que sacamos, sí, que seguimos siendo el pacto más votado, pero ¿de qué te sirve si no llegaste a los 3/3? Entonces, aquí hay que ser bien transparente, hay que asumir la derrota como tal y hay que hacer una crítica muy abierta a lo que han sido las cúpulas dirigenciales de los partidos tradicionales, que hay que decirlo con todas sus letras, no nos han dado los espacios a los que somos un poco más jóvenes y vamos con la fuerza, la juventud y la valentía a defender la idea, porque hay que humanizar el discurso en algún momento y
está claro que ellos no han sido capaces de hacerlo. Va a tener tiempo para hacer esa crítica directamente a la Cámara. Quien también fue golpeado por estas elecciones, sin duda, como ex concertacionista, como defensor de alguna manera de aquel legado. Le leí algunas cosas en Twitter como que esto era casi una derrota cultural. Hay algo que ya no fragua más, que no cuaja en su sector, señoras y señores, el señor Gabriel Alemparte. ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, muy contento de esta elección, de la participación también, que creo que fue algo importante. Bueno, y sí, efectivamente, yo creo que es una derrota. Y lo que no es solo una derrota electoral para la centroizquierda. Yo, que he venido a este programa un buen rato, yo no soy militante de ningún partido, no por eso no asumo el bulto, pero sí soy defensor de un sector, de una historia, ¿no? Y de una historia, es precisamente eso. Nosotros, yo creo que lo que nos ha demostrado el Frente Amplio muy bien es que nosotros no supimos interpretar, y esto es una derrota cultural, creo yo, básicamente por eso, porque quedamos arrinconados en los partidos tradicionales, y quienes nos empezamos a ir de los partidos tradicionales, aquí habemos dos personas que nos hemos ido de los partidos tradicionales de la Concertación, quedamos fuera del sistema, entendiendo y habiendo leído esto bastante antes, y los partidos quedaron restringidos a lo que son hoy día, a ciertas cúpulas mínimas de poder muy mediocre, y por lo tanto el discurso de la centroizquierda ayer quedó borrado. Sencillamente, más allá de que uno puede tener interpretaciones, decir que bueno, los constituyentes algo hay, que los gobernadores hubo un buen resultado, que bueno, todo eso uno puede hacer, pero eso es culturalmente aquí hay una derrota, y la centroizquierda va a tener que saber leer esa derrota, y particularmente los partidos. O sea, simplemente nosotros ya no podemos hacer política desde los partidos. Magdalena, miren, ¿lo vive de la misma manera usted del Partido Republicano, desde la derecha? Yo no soy del Partido Republicano. Bueno, pero es cercana a ese sí, sector. Pero independiente, ¿no? Sí. Yo creo que asumiendo la derrota hidalgamente, no hay mucho que celebrar. Me podría colgar a lo mejor del triunfo, gran triunfo de mi amiga Tere Marinovich, el gran triunfo de Marcela Cubillos también. Pero creo que tenemos una enorme tarea, Iván, como derecha. Llamo igual que Pancho a no desistir en esto. Creo que a la derecha le ha faltado convicción, no dureza, porque se califica del otro lado como dureza, convicción en las ideas en que creemos, válidas, que han llevado a Chile adelante, aunque no lo hayamos sabido plasmar en la sociedad no lo cree, por lo que vimos en las elecciones, y creo que nos ha faltado eso, un explicar mejor y un dar a conocer mejor y una preocupación por explicar todas las ideas que en el fondo la sociedad completa se ve beneficiada, tal como hemos visto en la historia de Chile, pero no lo hemos sabido convencer a la gente. Va a ser parte del análisis. Quienes van a ser los protagonistas del análisis de hoy son nuestros invitados. Tomás Fuentes, cientista político, experto electoral también, expresidente de la Juventud de RN y exconcejal. Actualmente es vicepresidente del partido y diputado por el Distrito 10. Tomás Fuentes, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Iván, por la invitación. A ustedes también un saludo para los panelistas. A Axel, que lo ve ahí. Sí, lo presentamos de inmediato. Axel Calis, sociólogo, director de tuinfluyes.com, director del área electoral de Chile 21. Alex Calis, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en el día de hoy. Sí, hola. Axel me llamo. Axel, perdón, dije Alex. Sí. Axel, bienvenido. Gracias. Quiero partir por ti, Tomás. Digamos, todos los análisis, los primeros damnificados, ya cuando se empezaba a dar el recuento de mesas, de votos, aparecía siendo la centroderecha, ¿no? Muy lejos de sus expectativas, no llegan al tercio. Y claro, los deja en una posición tremendamente compleja, con un gobierno también afectado en su popularidad. La situación no es fácil. Quiero saber cómo lo viviste y cómo lo explicas, si es que tiene alguna explicación. Tengo una doble dimensión, porque obviamente como diputado de RN tengo un aspecto político, pero también hay que hacerse responsable de lo que uno dice y lo que uno proyecta. Yo creo que todas las encuestas, y también los que hablamos de política, hacemos estudios electorales, decíamos, por ejemplo, 10% de los decíamos 10 independientes máximos en la constituyente. Decíamos un porcentaje para la centro-derecha que, si bien va a ser, por ejemplo, castigada, no va a ser inferior al 33%. Decíamos tantas cosas que, en definitiva, no se cumplió ninguna. Probablemente la participación cercana al 45%, ya hubo 43%. Qué bueno que haya participado el 43%, eso le da legitimidad al proceso, le da, en definitiva, le da un respaldo importante. Pero todo esto uno lo hace en base al comportamiento de las elecciones anteriores, de los cuadros políticos, de la fuerza de los partidos políticos.
¿Y por qué no se cumple nada de esto? Porque nos damos cuenta ayer que hubo una avalancha, tiene razón el Frente Amplio, en parte puede celebrar, el Partido Comunista puede celebrar la Comuna de Santiago, ahí se puede celebrar un triunfo de la Marcela Cuy, la Tere Marino, y RN podría buscar otras cosas, pero la verdad es que la clase política, los partidos tradicionales, ayer perdieron. ¿Y por qué perdieron? O mejor dicho, perdimos. Y por muchas cosas, y hay que ser autocrítico en esto. Primero los hijos de, cosas sencillitas, pero igual es sabroso, los hijos de perdieron todos. En RN habían 10, los 10 perdieron. Uh-huh. ¿Para qué daban nombre? Segundo, ¿quién pensaba que íbamos a perder Santiago? Imagínate cosas concretas, los cuadros políticos deciden. Chile Vamos, ¿para qué vamos a enfrentar a Jadwe? Presenta un candidato, no el más competitivo, una muy buena persona, pero no el más competitivo. Como la Concertación tampoco presentó un gran candidato para Felipe Alessandri. Sin embargo, todos nos sorprendimos de que perdimos Santiago. RN pierde Santiago, San Miguel, Melipilla, Padre Hurtado, había perdido a Loa Nechea, la Reina. Entonces, cuando un partido político o una coalición disminuye a la mitad sus alcaldías, quedando con una comuna en la región metropolitana, cuando de 36 diputados queda con 13 constituyentes, cuando, por ejemplo, algunos incitábamos de que teníamos que estar con el Partido Republicano, nos pegaron un portazo, nos preguntaban muchos animadores, ¿pero por qué? ¿Qué piensas? Pragmatismo, tenemos que ganar en algo tan importante. Y resulta que los que nos decían que no, se vieron beneficiados de la Tere Marinovich. Entonces, en resumen, aquí apunto yo. Yo creo que estamos hoy día en una situación tan compleja que encuentro ridículo y absurdo tener un Consejo General hoy día para definir qué, si no hemos procesado la derrota que ocurrió en los partidos políticos. Tenemos el jueves inscripción de primarias presidenciales. Sí. ¿Vamos a seguir mirando con lo mismo alternativas que teníamos, Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Mario Desbordes, Briones, o tenemos que reflexionar? Entonces yo creo que este escenario es complejo, se requiere mucha reflexión, se requiere renovación de liderazgo, se requiere terminar con el nepotismo, se requiere de que las bases participen y se requiere de renovar a los partidos políticos. Solo para cerrar un ejemplo, la franja los últimos días fue patética. Los presidenciables saliendo más que los constituyentes. Entonces, si los partidos pasaron 4 meses hablando de los presidenciales y no dieron espacio a los constituyentes, no reclamamos por los resultados. Axel, quiero saber cómo lo ves tú a propósito de lo que planteaba. Esto ya tiene coletazos, ¿no? La Democracia Cristiana hace pocas horas decidió, si bien mantener la candidatura de Jimena Rincón, no inscribirla en primarias convencionales, digamos, lo que hace suponer que probablemente a esta hora el teléfono de la presidenta del Senado, digamos, suena insistentemente. Hay un escenario que se movió significativamente, se habla de la izquierdización del país. ¿Cómo lo ves tú? Tú partiste diciendo que el mapa político, hablaste del mapa, como se dice en términos de conocimiento electoral, el mapa no hace el territorio. Yo diría que la gran lección que recibieron los partidos tradicionales ayer es que no conocen el territorio, conocen los mapas, que es distinto. Y en ese sentido, yendo de afuera hacia adentro, evidentemente que la gran señal, yo lo escribí la semana pasada en una columna, dije: si el mundo independiente unido llegara al 50%, es el colapso del sistema. Llegó al 44%. O sea, ahí, y lo puse yo exagerando. Entonces, es el colapso. Esto es una crisis de representación y los partidos tienen que entender que están muy cerca de ser una minoría dentro de lo que es el espectro de competencia que ofreció la política ayer. Ayer hubo competencia solo en el mundo de los constituyentes. En el resto de las otras 3 elecciones fue el mundo político el que operó, gobernadores, bueno, concejales, sí. Eso. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿qué es lo que pasó ayer? Que se repitió el resultado de octubre del año pasado, se repitió calcado en constituyentes. 21 sacó el rechazo, 21% tiene Renovación Nacional, la UDI y sus partidos. El resto, ya todos ustedes lo conocen. Y la gracia, es que la lista del pueblo, que nadie la vio venir, nosotros en Tu Influye la encuestamos hace 2 meses atrás y vimos que tenía un 16% y que iba creciendo, nuevamente porque el territorio nos habla, cuando uno está mirando te aparecen señales. Y ellos se organizaron y nosotros nos dimos cuenta por la velocidad de las firmas, cómo la habían conseguido con respecto a la otra lista, que no le fue muy bien, que es la de los movimientos sociales, que había una efervescencia en regiones. Y somos tan centralistas, por lo menos yo, que no somos capaces de mirar más allá de Rancagua o de Los Vilos. Y por lo tanto, todo lo que está allá no existe. Y nos dejamos llevar por las personas que aparecen en la tele acá, los Pancho Reyes, la Lucía López, o poner de cualquier...
toda esta banda de personas, que muy pocos de ellos fueron electos, pero no conocen el territorio. Entonces acá la primera lección es que es distinto conocer el mapa que el territorio. El territorio tiene relieve, tiene ríos, bosque y arena. Y ahí es donde está el tejido social. O sea, lo que nosotros vimos ayer no es la votación de Puente Alto, La Florida, La Pintana. Es la continuidad del estallido social que después se transformaron en ollas comunes para la pandemia y después se transformaron en comités políticos para el plebiscito y ayer salieron a votar. Y eso se llama la lista del pueblo, eso se llama tejido politizado nuevamente en Santiago y en otras regiones. Quizás ese fue el valor que tuvo el Frente Amplio, el Partido Comunista, a Natalie, identificar el territorio, ser más activos en la calle, trabajar más cerca de la gente durante todo este tiempo. ¿Cómo te explicas tú el tremendo triunfo, la votación importantísima de tu sector? Sí, primero indicar que yo creo que lo favorable que tuvo la lista de Apruebo Dignidad es primero unificar fuerzas que fueron importantes para el proceso de la discusión constitucional desde el estallido hasta ahora, como el Partido Comunista, que no se puede desconocer, y también en este caso el Frente Amplio y sus cuadros, ¿no? Y creo que eso ya es algo positivo. Lo segundo es que también el Frente Amplio junto al Partido Comunista en esta lista abre cupos a independientes en esta lista, pero que son de los movimientos sociales, ¿no? O que tienen una trayectoria dentro del territorio, que tienen principios o una línea política que son propias también, vinculantes o no, se han conversado con el Frente Amplio y con o la lista Apruebo Dignidad, ¿no? Para no ser tan redundante. Entonces, creo que ahí hay elementos que hacen que esta lista le vaya bastante bien. Y por qué no decirlo también, el Frente Amplio en el año 2017 se enfrentó a una elección donde también venía a hacer una apuesta en la renovación, y creo que a pesar de los golpes y los autogolpes también, porque hay que reconocer que hemos tenido dificultades para ver este proceso, creo que igual la gente entiende que es la coalición que puede aportar mayormente en la línea donde están las principales demandas de los territorios, ¿no? De los territorios, y eso lo podemos ver reflejado en la lista, con este número importante de constituyentes que están ahí, pero también lo podemos ver en razón a la cantidad de gobiernos locales que ganamos y concejalías. Y creo que si bien en términos de número, algunos me podrán decir que otras coaliciones siguen teniendo más concejales, más alcaldes, pero esta es la primera elección que el Frente Amplio se enfrenta a disputar los gobiernos locales. Y para nosotros todo era sumar, y esta suma que hoy día se da es bastante, es positiva. Yo creo que ahí hay varios elementos hay muchos, como se indicaba acá, pero creo que esos son los principales. Sí. Pancho, quiero ir contigo, porque tú eres una persona que consistentemente en el programa, a lo largo de estos no sé cuántos programas que hemos hecho temáticos sobre temas de discusión para la convención, has planteado que siempre esto, lo más probable era que se repartiera entre los grandes conglomerados, ¿no? Y siempre planteabas que el Frente Amplio eran más bien, estaban en los bordes, en los márgenes, y no iba a haber mucha alternativa y mucha opción para que realmente cortaran queque, como se dice en buen chileno. ¿Qué? Tal cual, nos equivocamos. Ya. Así de simple. O sea, en política hay que aceptar cuando uno se equivoca. Y acá la lectura que nosotros hicimos desde los sectores tradicionales estuvo errada. Nosotros pensábamos que en la correlación de fuerzas que se iba a dar al interior de la convención, la derecha iba a estar bordeando el 33-35%, la antigua Concertación Nueva Mayoría iba a estar en el 33-35%, y que el Frente Amplio iba a estar peleando el otro, y nunca nos imaginamos el porcentaje de la lista de independientes. O sea, estamos metiendo 48 independientes por listas de independientes, pero si tú tomas los independientes de cada uno de los pactos, son 80. 80 de 155, ese dato es no menor y te descuadra todo el panorama político. Entonces, desde esa perspectiva yo hago un análisis primero de mi sector, donde efectivamente nos equivocamos en los cálculos, nos equivocamos en los candidatos, nos equivocamos en no humanizar el discurso, y es una cuestión que yo he intentado siempre hacer desde esta tribuna, humanizar el discurso y hacerlo más asequible, y creo que en algo logramos aportar con eso. Y hay que analizar lo que pasó con el Frente Amplio. Acá nosotros como panelistas, después de este programa, solemos fumar un cigarrito y conversar de cómo se está dando la correlación de fuerza al interior de nuestro movimiento. Y ahí nosotros le decíamos a los amigos del Frente Amplio, pero nada, diría Javier, compadre, el Partido Comunista se los va a comer. Yo creo que fue pésima decisión política de ustedes juntarse. Y la Natalie nos decía, no, acá nosotros teníamos que abrir espacio, no hacia el centro, teníamos que cargarnos un poquito más hacia la izquierda, porque ese espacio ya estaba un poquito colapsado y a la Concertación había que comérsela, pero por fuera. Y vaya que tuvieron razón, pues, o sea, nos dieron cátedra de cómo hacer esos pactos políticos. Y dentro de la correlación de fuerzas de Apruebo Dignidad,
el Frente Amplio, pero es que se come el Partido Comunista. Y eso es un dato no menor. O sea, el Partido Comunista pasa de tener hoy en día 8 diputados a tener 6 convencionales constituyentes, 7 si sumáis el independiente. Y los amigos del Frente Amplio se van mucho para arriba, 27 creo que en total. Uh-huh. Y ese es un dato no menor desde lo que uno hacía desde la política tradicional, uh-huh, considerando que el despliegue del Partido Comunista, yo por eso siempre sigo duro con ellos, porque uno pelea con los que piensa que están discutiendo de las ideas de fondo. Y ahí el Frente Amplio nos dio una cátedra de cómo no caer en la política tradicional, enfrentar al Partido Comunista dentro del mismo pacto y comérselo. Yo quiero una sola acotación. Quiero volver con el panelista un segundo. No, sí. Quiero caer en la arrogancia, muy cortito. Recordar que también previo a todo, hoy día ya que están puestos los resultados, muchos decían que en marzo, recordar que la elección era en marzo, sí, después en mayo, se acababa el Frente Amplio. Tanto por la izquierda y también por la derecha le daban el finiquito al Frente Amplio como coalición. Y creo que hoy claramente el escenario es completamente distinto y lo que se da a entender es que esta coalición debe seguir fortaleciéndose con las distintas herramientas que hay que hacer para conducir Chile. Y más, hoy día un dato, aparte que también estoy muy contenta, hoy hemos juntado la firma para Gabriel Boric y eso hace también que hoy tengamos una candidatura que sea del origen del Frente Amplio, ¿no? Y creo que también es un elemento a tener en consideración. Quiero que le demos una vuelta justamente a lo que viene, Axel Tomás. Vienen elecciones de presidente, vienen las primarias. Tú algo planteaste en tu análisis al principio, Tomás, respecto a que habría que replantearse quizás si los nombres son los que están hoy día arriba de la mesa. Igual me encantaría que le diéramos una vuelta a lo que está pasando con la ex concertación, digamos, la nueva mayoría o como se llamen en el día de hoy. ¿Cómo ven lo que viene, tomando en cuenta este cambio en el escenario, ¿no? Mira, yo creo sinceramente que Chile ha asumido hoy día el riesgo de confiar en gente distinta. Yo creo que la virtud del Frente Amplio fue la novedad, fue lo novedoso, lo distinto. Hoy día comparten una concejalía, un cupo en Las Condes. La gente quizás no los conocía tanto, pero los partidos políticos se equivocaron y apostaron a los mismos. El ejemplo de Andrea Molina en Viña. Andrea Molina sacó 10 puntos como senadora. Cuando fue diputada, aumentó la votación del sector, nos traía votos. Entonces la gente confiaba en la Andrea Molina, confiaba en las teleseries del Pancho Reyes, sí, confiaba en muchos candidatos, en exministro, Cristian Bonker, 4,9. Blumen, exministro de Interior, que afuera, Sexpress. Que la encuesta estaba siempre, llegó a ser una vez ministro mejor valorado, o dentro de los mejores evaluados. Entonces, mientras el Frente Amplio no tenía cómo apostar a los conocidos, porque no tenía, y apuesta a la novedad, Chile tomó una decisión y se arriesgó con muchas novedades, con la Tere Marinovich por sus ideales, pero novedad política no tradicional. Concentró una votación en Cubillo porque consideraban que ella tenía que estar ahí para que dijera con fuerza lo que ellos quieren que digan. Entonces, en definitiva, los partidos que tienen que hacer y qué tenemos que hacer, reflexionar, evaluar si queremos seguir apostando con los hijos de o con la concertación. Invitó a Carlos Ominami, perdió. Veamos quiénes perdieron, veamos quiénes ganaron y veamos cómo decidieron las comunas, cómo se movieron. En ese escenario, si los partidos no se renuevan para las próximas elecciones, por eso yo veo con mucha preocupación que Chile Vamos hoy día insista en hacer una primaria con los candidatos tradicionales. Porque si no aprendemos de lo que nos enseñó el Frente Amplio, humildemente, yo creo que podemos cometer un segundo error que, ojo Iván, yo creo que para los mismos parlamentarios, hoy día los parlamentarios, si bien han pensado en todas las elecciones parlamentarias, que siempre hay 2 cupos para la UDI, 1 para la DC, 1 para RN y 4 para este otro, no, hoy día yo creo que nadie se puede acostar tranquilo, porque hoy día un desafiante nuevo, la gente sí lo considera como alternativa. Voy a ir con Gabriel y con la Magdalena. Antes quería pasar por ti, ¿cómo lo ves tú? Lo que viene. Lo primero es que yo escucho acá a personas de partidos políticos hablando de partidos políticos. Y la primera enseñanza es que los partidos políticos tienen que escucharse a las que están afuera de los partidos políticos, que es el 97% de la población. O sea, primera lección. O sea, empezar a hablar de la cuota, que esto, el análisis no puede seguir autocentrado en la matemática de lo que perdieron y ganaron, porque en el fondo están explicando el método, pero no están explicando lo que genera esos resultados de metodología. No sé si me explico. Él habla Francisco habla de que esto, que tomó malas decisiones. O sea, la principal decisión que hay que tomar ahora es cómo hacen los partidos políticos para escuchar en qué está pasando afuera de esto, porque si no, en la próxima elección se va a organizar la lista del pueblo y va a presentar una lista parlamentaria de independientes. Y lo van a hacer. Y la lista de los movimientos sociales van a hacer lo mismo, porque ya, perdón la expresión, ya cacharon que ustedes están offside, me refiero a todos. O sea, lo que pasó con Convergencia Social, yo diría que podemos explicarlo, pero el Frente Amplio hoy tiene
una segunda oportunidad. Yo me acordaba anoche, de hecho estuve con Gabriel anoche, y yo le decía, ojo, Podemos, el año 2016, cuando va por el sorpaso, y prácticamente, ahora Paula Iglesias se retiró la semana pasada. O sea, y han pasado 5 o 6 años. Es decir, hay que aprender de lo que está pasando. Y la principal, no sé si observación, es escuchen a lo que está pasando afuera, y no me refiero al pueblo de la Plaza Italia o como se llame, a la gente. El contexto de esta elección, Iván, es de una crisis económica profunda, y que los partidos políticos no han aquilatado la profundidad de la crisis. Y cuando uno hace encuestas, perdona Tomás, se da cuenta de que las personas lo único que quieren es expresar que lo que están viviendo en el cotidiano, encerrados y sin trabajar, es muy profundo. Y ese fue el contexto de esta elección. Solo un dato, bien, sí, que quiero dar la respuesta. Solo un dato. Sí. Es que aquí hay un dicho muy... Yo creo que ya antes la gente decía, más vale diablo conocido que por conocer. Hoy día el chileno prefiere conocer un diablo nuevo. Si te doy un ejemplo concreto. Bárbara Figueroa, líder de un movimiento. Mesina, líder de otro movimiento. No quedaron como constituyentes. Entonces no se trata solamente de movilizar. Hoy día la gente está abierta a buscar credibilidad. O sea, porque los que ya tienen no les dieron resultados. Magdalena Miller. Sí, estoy de acuerdo con varias cosas de lo que han dicho Axel y Tomás. Por ejemplo, la falta de conexión de los partidos políticos con las necesidades reales de la gente. Conversar y conocer esa realidad que muchas veces los partidos políticos están absolutamente en otra. Y con lo que dice Tomás de la novedad, yo creo que el Frente Amplio, siendo parte del sistema político, es absolutamente nuevo. No solo novedoso, sino que nuevo para una historia política. Entonces creo que eso en gran parte fue lo que le rindió esta gran votación y gran apoyo que tuvo. Yo creo que siento que estamos como todavía en el pic del desorden y analizando todos los eso datos. Eso se llama choc. Algunos le llaman choc. Sí, pero todavía ni siquiera tenemos todos los datos. Choc, absoluto, absolutamente. Sí. Pero creo que hay un rechazo en esta elección, un rechazo a la clase política en general. O sea, cuando vemos que los partidos están en dime y diretes, en las primarias internas, en rencillas pequeñas, egoístas, la gente se cansó de eso. Cuando tenemos proyectos de ley en el Congreso, que la reforma previsional lleva 10 años, la ley de migraciones salió recién, pasó 7 años, está la ley de control de armas, que es importantísima porque la ley dice que con la bala, o sea, permite que al ver la bala tú reconozcas el propietario de esa arma, fundamental. Está en el Congreso durmiendo. Entonces, esas son las cosas que yo creo que la gente está hasta acá. Y como una crítica en general, después podemos pasar a la derecha si tú quieres, encantada, feliz de la vida, pero hay una crítica de la gente, del ciudadano común, que salió, sin embargo, a mí igual me extrañó que no llegáramos al 50%, pensé que iba a ser más, creo que era como más bonito el plebiscito y después ya como que se diluye un poco, pero hay un rechazo a la política tradicional. Gabriel, al emparte, te quiero escuchar, bueno, algo mencionaba cuando te presentaba, te leí ahí en Twitter diciendo... que esto, claro, más allá de una de votos más o votos menos, aquí lo que se había plasmado o manifestado era una derrota ya cultural. Hay una forma de hacer las cosas, de mirar cómo se organiza la sociedad, cómo nos vinculamos y cómo afectamos en sus vidas particulares, que terminó. Lo que pasa es que yo creo, Iván, que para quienes es una derrota cultural en el siguiente sentido. Quienes fuimos parte de los partidos de la Concertación y nos fuimos hace años ya, Axel, yo y varios más, muchos más, nos dimos cuenta hace mucho rato que los partidos quedaron como pequeñas cápsulas de poder donde finalmente no había nada. Pyme, hay que decirlo, pequeñas pymes entregadoras de trabajo, absolutamente, no pymes, yo no te escuché bien, porque soy medio sordo, pero son pymes. Entonces, cuando yo digo una derrota cultural, lo que quiero decir es que para quienes recuperaron la democracia, para esa generación que recuperó con el no y los 30 años de la Concertación, que yo sigo insistiendo que fueron años exitosos y que también tuvieron momentos que han tenido que ser superados y que tienen que mirarse en la historia desde el punto de vista de la historia, o sea, desde el punto de vista de la realidad histórica de un momento, mi generación, que somos aquellos que tenemos 40 años, somos los últimos de ese tren, ¿no? Y hoy día nos vemos superados en una derrota cultural por gente de la edad de la Natalie, pues, que es mucho menor que yo, por cierto, ¿no? Pero en ese sentido lo que yo quiero decirte es que es una derrota cultural porque los partidos se convirtieron en pymes. Y antes los partidos de la Concertación tenían una
un entramado político muy fuerte, había mucha vida partidaria, que es lo que se ve hoy día en el Frente Amplio. Gabriel, o sea, están enraizados en el territorio. En el territorio, exactamente. Tenían una raíz en el territorio. Con Axel lo vivimos muchos años, muchos años. Era una manera cultural de ver el mundo, ¿no? Y esa forma... lo que sucedió con quienes estábamos en la centroizquierda es que muchos nos desperdigamos hacia la independencia, no nos fuimos al Frente Amplio porque el Frente Amplio superó por un tema generacional eso, y finalmente quedamos ahí y los partidos se convirtieron, como bien decía Axel, muy bien en PYME, muchos nos fuimos a nuestras profesiones, muchos nos fuimos a otros lados, sí. Y eso finalmente terminó, perdona, y con esto termino, sí. Terminó generando esta dispersión total, donde claramente los independientes dan una clase. Y solo un detalle para terminar. Yo creo que hay un elemento de contexto que no es menor ponerlo sobre la mesa. Aquí algo se habló del contexto de la pandemia y algo. Pero yo creo que el gobierno de Piñera es tan pernicioso en el manejo desde el 18 de octubre en adelante, en la pandemia, en la manera de haber enfrentado las ayudas sociales, que yo creo que Piñera es una verdadera bomba atómica. Y me atrevo a decirlo de esa manera. La bomba atómica de Piñera... Su onda expansiva llega más allá de la derecha. Incluso se lleva, en parte, a muchos partidos y a muchos partidarios de la centroizquierda que, de alguna manera, sostuvieron institucionalmente este gobierno que estuvo al borde de caer. Entonces, eso yo creo que también generó también un golpe muy fuerte, mucho más allá de las fronteras de la derecha. Natalia Campuzano. Sí, yo creo que también hay que poner sobre la mesa la arrogancia por parte del sector de la exconcertación, cómo analizaba esto, ¿no? Minimizando a sectores como los nuestros, también a los independientes, y hoy día teniendo un resultado que yo diría que es brutal para la democracia cristiana, con dos personas que van a ser parte. Sí, pero otro independiente, que es Cristian Viera, los que tenemos el agrado de conocer sabemos que está cercano a este sector, ¿no? Y creo que eso también hace de que los que están conduciendo los partidos políticos, y también hablo en términos generales, ¿no? Hay una disociación de la realidad con lo que la disputa constante que tienen, ¿no? O sea, la disputa no está en el Senado, si bien se define parte importante de las cosas de Chile ahí, pero también no hay un reconocimiento de lo que está diciendo la calle, lo que está diciendo la gente. Y yo creo que nuestro sector ha sabido lidiar más con eso, ¿no? Ha sabido, más que lidiar, perdón, ha podido entrar a esos espacios, pero también quiero poner como la alerta para nosotros mismos. Y ahí por eso hablo siempre de la humildad de cómo enfrentar este triunfo en términos partidarios, ¿no? Frente a los otros partidos. Pero creo que tenemos que no podemos realizar lo que hizo la Concertación, ¿no? Que esta disociación de lo político y lo social. Dejar a lo social fuera y que las cúpulas políticas sean las que deciden frente a eso. Y es que lo que pasó gran parte de la Concertación en su momento, ¿no? Recordar que tenían relación con los movimientos sociales, con los sindicatos, y que en algún momento lo dejaron fuera y solamente se institucionalizaron. Y yo creo que el Frente Amplio no se debe institucionalizar solamente, sino que también tiene que tener ese sentido de la empatía que hoy día gran parte del pueblo de Chile está sufriendo con un sinnúmero de vulneraciones de derechos y derechos sociales. Parte de esta sorpresa también tiene que ver, y quiero poner otro pelo en esta sopa, digamos, que se ha comentado latamente en estas últimas horas, tiene que ver con el comportamiento de los medios de comunicación, ¿no? Dentro de los cuales somos un medio de comunicación, lo hemos sido durante bastante tiempo, ¿no? Desde esta palestra. Y su vinculación con el mundo de las encuestas también, y estas encuestas de opinión media flash que de pronto sacan los periódicos antes de las elecciones y todo aquello. Tú algo mencionabas, Tomás, respecto de eso, ¿no? Esas miradas parcializadas que de alguna manera dejan un montón de datos que no son capaces de acopiar, de incorporar, y que finalmente dirigen a la opinión pública hacia algún lugar que es un espejismo, que es finalmente la sensación que tienen muchos y muchas hoy cuando ven los periódicos de hace algunos días y dicen, ¿y qué pasó con nuestros constituyentes? ¿Qué pasó si acá íbamos a tener 38? ¿Y qué pasó si acá eran 40 nuestros? ¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿cómo podemos hacer frente? Es que hay dos cosas, sí. Perdona, una cosa son las encuestas y otra cosa son las encuestas dirigidas. Recordemos que hay una que da empate entre el rechazo y el apruebo. Sí. Una que está cercana, claro, a un precandidato, sí, de Chile Vamos. Una cosa son las encuestas y otra cosa son los pronósticos electorales. Sí. Y los diarios, como se dice en términos periodísticos, bombean a estas personas que hacen pronósticos electorales
que normalmente se equivocan, se submarinean un año y después empiezan a aparecer de nuevo. Entonces, esto, o sea, a los mismos que salieron en la segunda el viernes, no sé si lo vieron, con dando exactamente, o el Mercurio que publicó, cuántos constituyentes iba a sacar cada sí. bloque, eso es propaganda. Eso no es cálculo, eso no es academia, porque en la academia se sabe, nosotros sabemos, que no se puede calcular un constituyente porque las variables que concurren a la electividad son múltiples. Entonces, claramente hay un fin político, y acá los medios, la responsabilidad de los medios es, primero, darse cuenta que no pueden seguir, entre comillas, bombeando pronósticos chanta, porque eso tiene que ver con el respeto al público, que es una de las cosas que tenemos que aprender de esta elección. Vamos a hacer una, o sea, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Entro contigo, Pancho, luego de saludarlos. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una buena impresión. Esa es la experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fácil es la cosa con Soho y puedes mejorar el comportamiento y la performance de tu empresa. Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble sin la necesidad de salir de tu casa. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona los productos que requieres y listo, en unos días van a estar en la puerta de tu casa. Así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos. Estas mascarillas, por ejemplo, que luce mucho mejor Magdalena Miller, por ejemplo, o Natalie Campuzano, las puedes encontrar, por supuesto, a través de interfilm.cl. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus, natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Nos sigues en Instagram, @ Bite Me Organic Burger. Y saludamos a Publimetro. ¿Sabías que es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con las medidas de sanitización en curso, ¿no? Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro es parte de la conversación de Sin Filtros, que hoy día hace una suerte de programa especial, ¿no? Nos acompaña Axel Calis, el sociólogo, analista, también en ese rol, en tanto aquello, nos acompaña en el día de hoy. Y Tomás Fuentes, diputado por el Distrito 10, cientista político también, nos entrega sus perspectivas respecto a lo que vivimos este fin de semana y para lo que vendrá. Sí. Muy cortito antes de Pancho, porque quiero acotar algo de los medios. Yo creo que los medios, es verdad, bombean datos a veces que no hay ninguna corroboración. Pero pienso, no sé si al revés que Axel, yo creo que los medios... La trama periodística está totalmente cooptada por la izquierda, por una izquierda tradicional, si tú quieres. No hay una visión novedosa en cuanto a, por ejemplo, al triunfo del Frente Amplio. Y yo creo que a la cobertura. Sí, a todo. O sea, el periodismo está al debe. El periodismo no cuestiona, el periodismo se queda con las versiones oficiales. No de ningún tipo, ni siquiera de deporte. Estoy hablando de política, por ejemplo. No se ha cuestionado cuál es la eficiencia del toque de queda. No se cuestiona a los políticos, no se cuestiona a las autoridades. Creo que el periodismo está al debe absolutamente y eso puede generar absoluta desinformación en la gente y creo que es un punto a tomar en cuenta y a analizar para otro capítulo quizás, pero quería hacer esa acotación sobre medios. Perfecto. Mira, yo soy bien autoflagelante cuando creo que hay que reconocer la derrota. Así como a mí me gusta hacer choro cuando debato, también hay que ser chorito para aceptar cuando te fue muy mal. Entonces, en el diagnóstico que yo hago de los grandes perdedores, sin duda sumo a mi bloque. No lo puedo dejar fuera porque nos fue mal. Sumo a la Concertación, que quizás le fue hasta más mal que nosotros, eso va a depender de los cálculos. Pero cuando partidos del centro político como la Democracia Cristiana terminan con dos convencionales constituyentes, cuando el Partido Radical termina con cero y el único que se mete es Renato Garín, que sabemos que es un invitado a este partido, cuando el PPD se queda con 3 y cuando el Partido Socialista se queda con 15, es porque el centro político se te está cambiando, se te está corriendo. Y esa lectura tú tienes que hacerla. Entonces está la derrota de los partidos tradicionales, sin duda, y está también la derrota de los proyectadores,
más no de los encuestadores, porque quizás ahí la encuesta tendrá su método de cálculo, su margen de error, pero los proyectadores fallaron y fallaron de forma abismante. O sea, el tuit de Bebe Out, chuta que envejeció mal en Twitter. ¿Ah? Chuta que envejeció mal y muy rápido. Y muy rápido. Y yo creo que eso hay que ser muy duro con nuestro sector. Tenemos que ser muy duros con nosotros, desde mi sector. Porque yo no represento a las cúpulas políticas de nuestros partidos, por el contrario. Yo soy aquello que no pudieron competir en esta pasada porque nos bajaron en favor de los hijos de... Y a mí me bajaron de la convencional constituyente en favor de los hijos de... Quizás no hubiese ganado tampoco, si esto hay que ser realista. Pero al menos denme el instante para competir. Así como tampoco se le dieron a Henry Boy, que sabíamos que era un candidato muy competitivo y por darnos un gustito no lo llevamos dentro del pacto cuando debería haber ganado por la cantidad de votos. Y ahí yo tengo que hacer un estudio político desde mi sector y mirar lo que hicieron muy bien los chicos del Frente Amplio. Porque yo los conozco desde la universidad. O sea, nosotros hacíamos política con Gabriel Boric en 2005 en la Escuela de Derecho, con Gonzalo Vinter. Y uno entendía cómo ellos estaban haciendo política y ellos tuvieron la valentía que no tuvo mi generación. Mi generación. La generación de los 30, 40 años, que no somos capaces de tomarnos los partidos tradicionales, y si no lo intentamos nunca, también hay que ver la posibilidad de armar partidos por fuera. O sea, lo que hicieron los chicos de Frente Amplio fue la valentía total de decir, nosotros no vamos a responder a las cúpulas tradicionales, porque quizás no les vamos a ganar nunca. Porque quizás están enraizados dentro de la cultura tradicional política, que no les vamos a dar competencia. Pero tomaron esa decisión. Y es ahí donde yo llamo a mi generación, a los cabros que representan miedo, a la gente que puede humanizar el discurso, a jugársela por renovar a la política, a renovar a nuestro sector y por tomarnos el poder de una vez por todas, desde nuestro sector. Gabriel, te quiero escuchar y quiero ir con los comparto con Pancho desde la centro izquierda más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos dejaron fuera hace mucho tiempo. Nos dejaron fuera en el gobierno, nos dejaron fuera, y aquí cuando había que hacer esos gabinetes jóvenes, yo me acuerdo, escuchando a Natalie, cuando había que hacer esos gabinetes jóvenes, llegaban los ministros jóvenes, duraban un rato, y después cuando había el primer remesón, había que volver con los mismos antiguos de siempre, digamos, ¿no? Escuchaba a Natalie sobre el tema de la arrogancia de la centroizquierda, absolutamente. Concedo completamente el punto, y hay que, así como hemos defendido con fuerza la idea, yo con Pancho también somos de los que hemos estado fuera, no adentro de la cúpula partidaria. Eso no quita que nosotros defendemos las ideas y por lo tanto fuimos derrotados, digamos, ¿no? Pero también hay un tema, Natalie, que la Natalie decía sobre el tema este de no hacer lo que hizo la Concertación, de no desenraizarse del movimiento social, ¿no? A nosotros nos tocó gobernar 30 años y eso es una generación completa. Y gobernar es muy difícil, y ahora ustedes se van a dar cuenta que cuando uno está a cargo, deja de escuchar, está en una posición diferente, en una posición que es muy distinta. Por lo tanto, no es raro que a los partidos les pase lo que les pasa, por algo tienen un auge y una caída. Lo de Pablo Iglesias en España es una demostración flagrante de aquello. Entonces, si bien hay una derrota electoral, lo de mi sector tiene más que ver, y yo digo, una derrota cultural, porque hay un tema de una generación que no quiso dar jamás la pasada y los partidos se convirtieron en pequeñas pymes de poder y nada más. Y ahí murió, y por lo tanto hay que resignificar a la centroizquierda, hay que resignificar a los sectores socialdemócrata o los sociales liberales o social cristianos, que permitan encontrar un centro con gente nueva y distinta, que no crea que la política es solamente llegar al poder y hacerse de él y repartirlo como un botín. Quiero tomar eso de la resignificación. Voy al tiro contigo, Natalie. A propósito, y quiero planteártelo a ti, Tomás, tú estuviste a cargo de la Juventud RN. ¿Hay materia prima? ¿Hay tiraje en esa chimenea, digamos? ¿No están los tapones de esta política más tradicional, que ha engordado durante este último tiempo, engordado en términos metafóricos, digo, y que taponea permanentemente a los que vienen más de abajo? ¿Hay cancha, hay horno para esos bollos? Mira, hay gente, es lo que dice Pancho. Hay mucha gente capacitada que no tiene oportunidad. Lo que pasa es que Frente Amplio lo hizo bien, porque Frente Amplio pidió permiso a la Concertación y les dijeron que no. Entonces se lo tomaron. Porque la Concertación decía, son los hermanos chicos. ¿Cómo les vamos a dar tanto espacio si no sean patudos, po? Entonces se lo tomaron. A diferencia del Frente Amplio y la Concertación, la centro-derecha hoy día no tiene espacio y nadie se ha atrevido a tomárselo. Y si ustedes ven las declaraciones del diario Mañana, de pasado, elecciones internas, y los partidos insisten en lo mismo,
¿Quién va a ser el mejor presidente del PPD? Ah, Heraldo Muñoz, porque fue canciller. Vino. NRN, ah, volvemos a Cristian Monker, volvemos a Mario Desbordes, volvemos a lo mismo. Y en la UDI, entonces, mientras no se atreva una generación como Pancho, pero más Panchos, a tomarse parte del partido, no te lo van a entregar, porque son los mismos que llevan la misma cantidad de años. Mira, paréntesis, esto es una... Evelyn Matthei, yo tenía 5 años y era diputada. Y el otro día hablaba de una nueva generación, renovación. Y hoy día mandé una carta. Yo muchas veces, no, nunca la he atacado personalmente, pero no me gusta muchas veces dichos de ella que son incluso contra de repente el mismo sector. Hoy día envió una carta diciendo que ayer se dio cuenta de que había que hacer un cambio generacional en los partidos y de innovar. Y hoy día lo voy a aplaudir. Me parece perfecto que la hoy día, porque lo de ayer es lapidario, si bien... algunos sacan cuenta de alegre, de lo mismo, pero para la generación política tradicional, yo creo que es un bofetazo para decir, oye, ya no tienen credibilidad, aunque hayan sido ministros o senadores o diputados, hoy día queremos apostar, incluso arriesgarnos, por gente joven. ¿Cómo lo ves tú en la centroizquierda, digamos, mirando es ese sector? Sí, lo que hace es que el mismo problema de la centroderecha, la derecha, es un problema del instrumento, no es un problema de las personas. O sea, el problema es que los partidos, como institución, como forma orgánica de relacionarse con la ciudadanía, no solamente en Chile, sino que en el mundo, están colapsando. Es decir, el checklist, los atributos, las funciones que tenía un partido, y esto no lo digo yo, lo dice Sartori, lo dicen todos, se han ido acabando. Uh-huh. Antes tenían, hace 20 años atrás, tenían 25 funciones, hace 40 años atrás tenían 60 funciones, y hoy en día tienen 2. Inscribir candidatos, ir a buscar el voto e ir a los cargos. Entonces, ¿y cómo convive eso con este supuesto, que es una máxima como de la ciencia política, que sin partidos políticos la democracia se pone muy cuesta arriba? Bueno, por eso es que estamos en el tete que estamos. Po. Si acá el problema es común, es que los partidos como instrumentos, por mucho que tú hagas andar la renovación, la ciudadanía ya no los reconoce como tal. ¿Por qué? Porque está viviendo una democracia en su cabeza directa que tiene que ver con esto. O sea, y tiene que ver con las formas de relacionarse. Porque ya no transfiere el poder a una persona, a una institución. Entonces el problema es cómo transita, y no me voy a poner apocalíptico de decir que se va a acabar todo, sino que los partidos o las formas de representación de las personas tienen que cambiar. Entonces ahí el problema es... Evidentemente el Frente Amplio agarró un poco de aire ahora, ¿ya? Pero el problema le va a llegar en unos meses más. Si esto es un problema, no es del Frente Amplio de Convergencia o de la DC o del RN. O sea, no hay una riqueza particular en la manera en cómo el Frente Amplio articula sus... Es un problema de la democracia actual. Los partidos han dejado de tener la utilidad y la función por la cual fueron concebidos hace 150 años atrás. Magdalena Miller, contigo. Sí, me gustaría... yo no soy de partido político, soy absolutamente cercana a la derecha, pero no he militado. Me imagino que lo que dicen Pancho, Tomás y todo, de lo de las cúpulas de los partidos, es evidente para cualquiera. O sea, y lo que dice Axel de esta crisis mundial de partidos políticos tradicionales, resumiendo lo que está diciendo, no son tus palabras exactas, es así. Pero me gustaría hacer un punto para mi sector, para la derecha. Que yo creo que vamos a ver en estos días a la gente derecha un poco desconcertada, no sabiendo leer esta realidad. Probablemente muchos poniéndose el parche ante la herida, aferrándose a triunfos que no son tales, digamos. Pero yo me gustaría hacer un llamado a defender nuestras ideas. Que no nos pase lo que le pasó a la Democracia Cristiana. Trato de izquierdizarse, quien gana, la izquierda, no la DC. Si nosotros nos tratamos de comprar las ideas de izquierda, ¿quién va a ganar? La izquierda, no nosotros. O sea, si tienen el original, ¿por qué van a comprar el sucedáneo? Seamos valientes, defendamos las ideas que han llevado a donde estamos, por lo menos tenemos ese piso, y desde ahí presentarnos al mundo político como la alternativa que somos, sin falsas caretas, sin discursos un poco como algunos candidatos presidenciales de derecha, tipo Mario Desbordes, digamos, que ya no se sabe de qué es. Yo creo que eso es, y el presidente también es un gran culpable en esto. Yo creo que eso nos hace un flaco favor. Tengamos la valentía de defender nuestras ideas. Las ideas no se defienden solas, las tenemos que defender nosotros. Solamente un punto a raíz de lo que dice la Magda. Por ejemplo, Marcela Cubillo iba como independiente, pero ella es la figura en sí misma, no lo que representa la Unión Demócrata Independiente. Entonces yo creo que esas acciones hoy día le hacen mal a la política, entendiendo que es una persona que ella ha militado toda su vida. Pero eso pasa en todos los sectores, Natalie.
Y este, o sea, por ejemplo, el independiente queda por partido, sí, pues, Magda, radical. Si no quiero entrar, lo que quiero decir es, quise hacer el punto, no hay muchos. De hecho, yo soy militante, orgullosa militante, me asumo los errores y hoy día estoy contenta con los resultados, pero soy militante. Y yo creo que ahí es el punto. Pero te molesta que, como, no, es verdad, ¿te molesta que vaya como independiente con cupo UDI? Me molesta que diga, no es que me moleste, si ya está. Si lo que digo es que va ella como independiente, pero representa todos los principios de la UDI. ¿Qué sentido tiene hoy día de hablar de ser independiente o del individuo? Yo creo que hoy día la apuesta para en este caso, mejorarla, sanear parte de la crisis institucional, tiene que ir de la mano con proyectos colectivos. Yo creo que a futuro tenemos que apostar que no estemos hablando constantemente de independiente, porque el independiente es eso, no sabemos a quién representa, no sabemos cuáles son sus principios. Absolutamente de acuerdo, pero creo que eso pasa más allá que acá. Mucho más en el lado de la izquierda. No entiendo, es que no entiendo, Magda, no entiendo la discusión. Pero si tú me la pusiste, las listas de independientes son de izquierda, básicamente. Ya, pero déjame terminar, porque no entiendo la discusión. La verdad es que no entiendo. Pero déjame terminar porque no entendí lo que quiso decir. Y creo que ya, y quiero citarme en otros programas. Quiero citarme. Obviamente. Qué lindo momento. Eso se hace solamente porque se gana como se gana. Es una situación de privilegios. Pero autocitarme. No, pero lo dije en modo broma. Porque yo, uno de los planteamientos que siempre he instalado acá es que hoy los partidos políticos, independiente de donde estén, no tienen que mirar a unos partidos políticos la estructura y principios que sean propios del siglo XXI, ¿no? Y tienen que ver con las formas que muchas veces, por ejemplo, el Partido Socialista es un partido que lleva mucho tiempo. Yo creo que hay que replantearse a la interna de ellos la discusión que, pues, se puede dar, ¿no? Los principios democráticos, etcétera, pero también hay formas desde la norma, ¿no? Como hoy día se ven los partidos políticos que son muy alejadas de las bases sociales, ¿no? Y eso tiene que ver como con el centralismo que se mira a la política, a la militancia. Creo que hoy día la estructura de los partidos en general, como se miran, que no toman en cuenta las decisiones de las regiones, de las bases que están más alejadas, hace que tengamos una crisis democrática incluso de los mismos militantes, y por eso también la fuga de otros militantes de los partidos que tenían una masividad importante. Y creo que es el llamado para nosotros, ¿no? Que hoy día tenemos, no ha ido bien, pero tenemos que tomar eso para que no nos pase lo que le ha pasado a otros partidos, pero también creo que hay un tema de fondo, ¿no? Un tema sistémico que tiene que ver con la reestructuración de los partidos políticos en términos generales, acorde al siglo XXI, y eso conlleva hablar de esa nueva democracia que se requiere para el siglo XXI. A ver, Pancho. Sí, yo tengo ahí, me cuelgo de tu punto respecto a la Marcela Cubillo y de que fue la representación que nosotros obtuvimos como sector en el Distrito 11. Se mete la Marce, se mete la Connie, se mete Bernardo y por ahí se mete Hernán Larraín, que representan cuatro almas distintas de la derecha. Entonces, cuando uno dice que a mí me molesta que la Marcela vaya como independiente dentro de la UDI, a mí no tanto, porque siento que ella representa los principios generales de mi sector. De hecho, debería estar representando no solo a la UDI, debería estar representando a Evópoli, debería estar representando a Renovación, debería estar representando incluso al PRI. Entonces, yo creo que como sector, voy a seguir siendo muy autoflagelante con mi análisis del día de hoy, tenemos un problema tanto con las estructuras partidarias, como muy bien señalaba nuestro invitado, de que ahí hay que analizarlo y hay que ver cómo la gente conversa con los partidos políticos, porque yo, a diferencia de lo que plantea Sartori, yo soy más cercano a Lowenstein, que dice que sin partidos políticos no hay democracia y que son la vencida del sistema electoral. Pero ya, es un tema muy fome. Y lo segundo es que yo veo que nosotros tenemos una crisis dentro de mi sector de las ideas. Y ese es un tema fundamental para mí, de los mínimos comunes denominadores que van a tener la derecha de aquí a 20 años más. Porque hoy en día, el compadre que vota por la derecha, de partida, en el plebiscito de entrada, votaron 1.6 millones de personas por el rechazo. Y para esta elección votaron 1.1 millones por nosotros. Perdimos 500.000 votos en la pasada. Y ese voto yo tengo que analizarlo porque tengo que ver a quién representa. No sé a quién representa hoy en día, porque ese voto puede ser un voto de castigo hacia que yo me tire muy para la izquierda, hacia que me tire muy para la derecha. A lo mejor Tomás tiene una idea respecto sí, a aquello. Pero para cerrarlo, yo creo que en esa vereda, en la vereda nuestra, de la libertad, del libre emprendimiento, de la familia, cabemos desde libertarios hasta conservadores. Y hay que buscar y rearticular esos mínimos comunes que nosotros como sector siempre hemos tenido, porque de lo contrario, ¿de qué te sirve ganar un gobierno si vas a tener la misma crisis ideológica dentro de tu partido? Si no eres capaz de formar a los cabros chicos que están entrando a la universidad, que piensan como nosotros, pero no nos estáis dando espacio para una formación de verdad. Entonces, ese tema para mí, desde mi sector, hagámonos cargo. Pero Pancho, no es lo mismo decir, en este caso, hay que votar por las personas,
como ayer lo escuchaba de Marcela Cubillo en un programa, o como lo dice también Pamela Giles, que yo no soy de izquierda ni de derecha. Creo que esa es la preocupación que uno tiene cuando hablamos de independiente. La Marcela es de derecha. El respeto a los proyectos personales. No, Pamela Giles. No, respeto a los proyectos personales fueron palabras exactas de Marcela Cubillo a las que adhiero. Tomás. No, dos puntos. Obviamente comparar a Cubillo con Pamela Giles son actores distintos, porque la Pamela Giles hoy día le pegó un portazo siendo periodista a un periodista. Sí. El día sábado le dice a las cámaras de televisión que están vivo. Por tanto, yo le doy la cuña a quien me va a llevar en vivo, porque quiero decir algo que después me van a cortar. Entonces, da lo mismo. La Marcela Cubillo, yo creo que, ¿cuál es lo importante de ella que yo veo en ella? Es que, en definitiva, que la gente de sectores de las cuantas invitó a la Nachea, la Reina y Peñanolén, teniendo alternativas de partidos, prefieran en un casi 25% un independiente que representa un sector. Entonces, creo que ahí el valor es justamente la persona, la idea, la vocería, la forma de decir las cosas. Dicho eso, respecto a Francisco, creo que se puede dar también, que yo creo que es muy épico el hecho de decir que era una nueva constitución, el haber ido votado por un sí, por un no, por un rechazo, por un apruebo. Y quizás no es tan épico, o quizás no fueron los partidos suficientemente creíbles para ofrecerle a alguien una alternativa, un vehículo de una persona que redacte esta constitución. Entonces muchos dijeron que era un cambio, y a lo mejor algunos dijeron después que no me interesa quién la escriba, o decían ustedes, y por eso también dejan de ir a votar. Ahora, la participación es de un 43%. Está 3 puntos por debajo de la última participación, que es del 46% de la parlamentaria. Cuesta pensar que si tienen el 46% de personas el interés de decidir por un parlamentario, el 43% lo tenga por un constituyente. O sea, el constituyente efectivamente tiene mucha más épica que lo que tiene un parlamentario. Axel, palabras al cierre. ¿Se nos fue el programa? Sí, claro. ¿Sí es esto? A mí me sorprende cuando los partidos dicen no lo vimos venir. O sea, habían 79 listas inscritas, de las cuales 65 eran de independiente. No la vimos venir. O sea, ¿qué hace que 65 listas? Estamos hablando, o sea, andá, 65 listas se metan a conseguir firmas para inscribirse. No hay peor ciego. O sea, eso te está diciendo que hay una sensibilidad, porque esas personas están conectadas, tienen familiares, hijos, comen, y por lo tanto sabían que había ahí un nicho. Sí. Estaba la mayoría. Y por lo tanto, cuando se mueva un poquito el sedazo, van a ver cómo los independientes de RN, de todas partes, van a empezar a caer a independientes de todos los partidos, y van a ser un bloque muy grande. Yo creo que el problema, voy a insistir con esta idea final, perdón, el tema de los partidos es algo que tienen que conversar, porque este negocio del partido le queda muy poco tiempo. O sea, perdona, y acá tengo a la Emparte, que con su Twitter influye más que muchas veces que un partido político. Miren, lo califico como influyente. Muy bien. Axel, le quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Tomás, muchas gracias por haber venido hoy a hacer el análisis. A los panelistas, muchas gracias a todos y a todas. Mañana continuamos, ¿ah? Seguimos en esta fiesta autoflagelante para algunos, exultante y celebratoria para otra. Sí. Ya, que estén muy bien. Nosotros seguimos haciendo Sin Filtros, por supuesto. Nos queda mucha política por delante. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas,
y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.